7 de enero de 1955. Marianne Anderson, cantante lírica. Primera mujer afrodescendiente que actuó en la ópera metropolitana de Nueva York. Desde sus plegarias se abren cielos candomberos contando historia. Ángeles del tiempo, pioneras. La noche despegó hacia el infinito bar. Sin quedarse en el ayer. Sincero amor. Este viaje que ya la historia abre su camino a la noche. En cada mujer lucha silenciosa, lágrimas de sal, sonrisa de miel. Bueno, por el tiempo va sembrando su amor. Este viaje, luces y sombras, da la vuelta al mundo, acompáñeme. Luces silenciosas en cada mujer, déjate llevar, acompáñeme. Ángeles de tiempo, parte de esa historia.
vieja en mi piel. Luchas silenciosas en cada mujer. Déjate llevar, acompáñeme. Hacen ese tiempo, pesados de ser. Parte de esa historia vieja.
tarde de diciembre, al salir de la fábrica textil, Rosa tomó su autobús y se negó a darle su asiento a un hombre blanco. Este es mi lugar. Y encarcelada por sublevarse ante las leyes de la segregación racial. Este es mi lugar. Cuando el coraje es una flor en el desierto, en la adversidad, mujer pionera, te sublevarás. Cruzará el umbral. Flechas que atraviesan con principios ideales, sin fronteras, la eternidad. La comunidad afroamericana solidaria con Rosa Parks dejó de tomar autobuses, provocando con esa medida no solo la libertad de Rosa, sino también el fin a la práctica de la segregación racial en los medios de transporte. Sueños, tus viajes se cumplirán desde tu ciudad natal. Vendrás, candombera y pionera, te veo llegar. Y tus sueños, tus viajes se cumplirán. Lágrimas, ríos, serás. Hoy me toca ser chofer de un tranvía, llevarlos por la historia de Lidia Melba Benavides, primera mujer afrodescendiente que actuó en la Sorbona de París representando Uruguay, con una voz muy dulce y potente a la vez. Con algo en la escuela, cantaba como solista el himno nacional. Criada en la pobreza, se crió sola en la vida dignamente. Y nos hizo rico a todos, con sus melodías y su forma de ser. ¿Les cuento un secreto? Cuando aquella muchachita partió de Durazno, su ciudad natal, allá por los años 30, Montevideo ya la estaba esperando. Buenas noches, doña Lidia. Bienvenido su talento a la capital. Flor en el hogar, te encuentras con la gran ciudad, la Sorbona ya en París te esperará, es el mundo que de pie te aplaudirá, de videos en galana, abre ya tu corazón, canta ahora que quiero escuchar. Mi cantar
pasito a mí, otro para allá. Que la vida nos espera, solo nos falta cambiar, no serás. Un pasito a mí, otro para allá. Ahí te digo, bailando conmigo, aprovecha la ocasión que no se termine y es tan tremendo sabor. ¡Se va el tranvía! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va el tranvía! ¡Se va el tranvía! ¡Se va! Hoy te vi solitaria en la noche, yo te vi, tu primer libro se anuncia, pregón de Mari Morena, susurrando entre poemas, te sentí, tu libro es hoy un nuevo despertar, Juana de América, y Gabriel avistará su admiración, vierten en ti, Virginia Brindis de Sala. Orgulloso estoy de ti. Pregón de Mari Morena es la historia de una niña canillita, inocente pregón denunciando un mundo injusto y desigual. En ella escribo, en ella me reflejo, y aunque mi Montevideo no me lo reconozca, siento orgullo de ser la primera mujer de mi raza en publicar su libro en toda Latinoamérica. Por estos días, la gente celebra el maracanazo. Pero qué bien nos harían otras miradas que celebren otras causas o que se detengan en otras luchas tan necesarias. Thank you.
Páginas libres al viento. Cielo latinoamericano en tus versos, Virginia. Como la danza de Delia Zapata, que le hace honor a su tierra. ¡Opa! Carnavales de Cartagena viene llegando, de un jardín de orquídeas y una carroza viajando al sur. Estelia Zapata, mujer pionera entre los aldeanos, construye la danza, la inspiración de su juventud. Estelia Zapata dando sentido a las tradiciones, buscando un camino afrodescendiente desde la cuna. Ya no baila sola, pues la acompañan generaciones, que hoy son el legado de las mujeres de su cultura. Y los esclavos sus movimientos, compartiendo pueblos, va cultivando su identidad, siendo la primera mujer que estudia el alma y el cuerpo, transformando el arte y la vida en una comunidad. Desde sus orígenes se proyecta hacia el mundo entero, es la danza madre, género espejo de nuestro ayer. Estelia Zapata, gran precursora de la enseñanza, hoy su nombre en alto muestra el orgullo de ser mujer. Bienvenida Evangelina Rodríguez, primera mujer dominicana en graduarse como doctora. Un tema oscura de la indiferencia y del abismo de los intolerantes. Thank you.
La historia se convierte en balsa que navega hacia el origen. África, colonias británicas, escudos, esclavos y lanceros. Y una mujer pacifista nacida en Kenia. Primera africana en recibir el Nobel de la Paz. Su nombre, Wangari Maathai. Cuando regresas todo cambió. El hombre taló los bosques, la pradera agonizó. Edificios por cosechas, el sol la tierra quemó. Kenia sufre el egoísmo de la industrialización. La autoridad la encerró. Miles de africanas continúan su labor. Partiendo de una semilla, se extiende la plantación. Su mensaje llega al mundo como el rugir de un león. Una semilla, dos semillas, tres semillas serán más. Miles de árboles crecen, Wangari, hay que celebrar. La libertad amanece, premio Nobel de la Paz. Será pionera en la historia, tu semilla de igualdad. Sembró vida y alegría, árbol de felicidad. Carreteras ni caminos. Una ruta invisible las comunica. Y por más lejano que sea, el destino siempre las acerca y las mantiene unidas. Hasta imaginarse un viaje de Kenia a Montevideo es menos de lo que dura una canción. Su atención, por favor. Pasajeros de todas las emociones, Terminal Tres Cruces anuncia su último viaje de la historia. ¡Pero justo este viaje! Coincide con la noche de la llamada. Rosa Luna, ay mi Dios, qué hermosa que estás. Sí, ya sé que, pero... Hoy soñé que
era noche de luna llena. De repente tu imagen me cautivó. Un flechazo milagro que nadie espera. Verte por la llamada imposible ilusión. Te imagino en Aponte para la llamada. Junto a reinas pioneras y del tambor. Marta Goulart te ve desde añoranzas negras. Juntas han de bailar por la tradición. Rosa Luna, vuelves entre luces de neón. La gente te espera con fervor. Tu danza atraviesa el tiempo, los niños bailan con vos. Tú le brindas ese amor. Hasta ser mujer, la noche es tu compañera, la danza también. Entre estrellas y banderas, hasta el renacer, los bailes, la madrugada, luz y oscuridad. Las espinas del camino, tu fuerza de voluntad, la gente palpita, tu bella figura, aplaudan que hay bien. Thank you.
Tener que disculpar, pero no quiero llegar tarde al último encuentro. 1936, Iris Cabral, oriunda de Rocha, primera mujer afrodescendiente en crear el primer sindicato de trabajadoras domésticas del Uruguay. 1936, Iris Cabral contra viento y marea, y no le fue nada fácil la lucha. Y poco tiempo después, partió siendo muy jovencita. Pero ella está aquí. Permanece como el recuerdo de madres y abuelas que sin pedir nada a cambio, nos dieron todo. La vida. Los
hace cantar. Es la Chambo quien lo hace cantar. Es la Chambo quien lo hace cantar. Es la Chambo quien lo hace cantar. Las imágenes, se baja Jambo Kenia, el escenario mayor del carnaval en su rueda de liguilla. Voy contigo, Peque, contame. Gracias, Coco. Y ahí se escucha el cha, 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 cha de los cantantes de Jambo Kenia, arengando al público del Teatro de Verano, que está lleno. Carlos Larraura está aquí en el pie de la escalera, como siempre, saludando a cada uno de sus componentes, de quienes ya vamos a empezar a procurar las palabras, los testimonios. Me voy a estirar un poquito. ¡Venga, Ana! ¡Ana, venga! Vení, buenas noches. ¿Cómo estuvo esta actuación? ¡Estoy buscando a Sabita, Peque! ¿Cómo estás? Bienvenida, entonces. Contame cómo estuvo esta actuación. Y gozada.